Terrible, gente, terrible. Men, no sé qué está pasando, se está yendo demasiado la luz, o sea, otra vez se volvió a ir la luz y rip, digamos. No sé, o sea, no sé si hay algún problema en el pueblo o algo, porque sí, se está ripeando a nivel Dios. Y que se esté cayendo a cada rato no, no tiene gracia, digamos. Ya, Moni, ya, Moni, ya, ya, güey. Ya, Moni. Deja el bullying. Uno aquí los pobres con internet caca. Bueno, no es el internet. Esta no fue el internet. Esta vez fue la luz, digamos. No sé, no sé por qué se está yendo la luz. Esa es mi aldea. Listo, Diego, ya la veo. Ahora sí. O sea, déjeme un momento poner a cargar el teléfono porque ya se me va a descargar el teléfono y no puedo los comentarios. Listo, listo, ahora sí. Espero poder leyendo los comentarios. Fregado, Jeremito. Pagar la luz. Pero nada de eso, la luz no se tiene que pagar, yo guardé. Lo bueno es que ya no llegó ese Jao. Pobrecito Jao, pobrecito. Yanka, véngase aquí, Yanka. Venga y dóneme, sí, por favor. Gente, no, no olviden dejar el like ahí de una vez, de nuevo, ir retomando. Ya saqué como 5 directos. Del de Diego. De el Diego País. Ay, qué estúpido aquí. Ah, no, sí, estoy bien imbécil, bro. Diego Aguilar, a ver, aquí está la aldea, esa es la aldea de Diego. Está Omega Kimi. Tiene la reina Valkyria y el rey luchador gladiador este. Los reyes bajitos. Okay, vamos a darle. Vamos a darle. Uf, le faltan muros. Vea, Diego. Consejo, mae, así, primeros. Heavy, va. Dejes un constructor y hiela los muros porque están muy bajos, mae. Y esa vara le va a afectar muchísimo. Entonces, trate, por ejemplo, poner todos los muros al 8, al primero al 7, primero al. No, primero todos al 6, primero todos al 7, todos al 8, todos al 9 y ya después todos al 10. No mejor uno al 10 y otro al 4, digamos. O sea, no, eso no funciona. Y mejore la reina al 15. Vaya con 5 niveles de cada uno. Y ya después dele a, qué sé yo, a la. A las defensas más importantes como las antiaéreas y las ballestas, pero ahí va de ley, nada más de que toca hacer bastante farming. Para el nombre del clan para llegarle aquí, el level 1, 1 versus 1, level 1, qué idiota, 1 versus 1 se caga. Es pagar la luz, aquí todo el mundo mandando a pagar la luz. Nada de eso, nada de eso, yo no pago. ¿De qué país es usted, bro? Mae, de Costa Rica, perro. Nocturna. Mae, tráigase de una vez la cuenta suya. O sea, para revisar la nocturna, de una vez. Muy chistoso, ¿no? Bueno, yo solo por eso yo no quité el mod y le iba sin tocar mi corazón. No, no, aquí este es un canal religioso. Yo. Al finalizar de esto, rezo un Padre Nuestro por todos. Así que nada, nada de van y nada de esos bares.
El brasilero también se fue, sí, se fue el brasilero. Shamo Gaming Club, hi bro, welcome to the stream. ¿Qué leíste? Yerno, soy yo, ¿tienes un juguete prendido? ¿O qué es ese ruido? Como un juguete prendido. Opa, opa, ahí. O sea, sí entendí el juguete prendido, pero no, no, madre, tiene que ser el ventilador tal vez. Pero igual se escucha abajo, o sea, no debe escucharse. Porque es pequeñito. O sea, que no suena música. ¿Por qué no suena música? Hallar eso. Listo, listo. ¿Eres de Costa Rica, Jeremy? Yo creí que eras de Guatemala. Mae. Como que de Guatemala, ¿no? Los de Guatemala hablan muy diferente a mí, perros. Los de Guatemala hablan, no sé, raro. O sea, no, no raro mal, sino muy diferente a como hablamos los de Costa Rica, ticos. Que ya todo el hype. Ok, todavía no se escucha nada. Porque si no se escucha nada es un problema. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Es que al parecer se me están dañando los audífonos ya. Están rip. Ok, ok, listo, listo, ma. Entonces, ¿por qué me pegan sustos? Ustedes en Costa Rica tienen. Wey, puta, ya me dio tos. Ojo el lag ahí. Está la guía, ¿verdad? No, ya se fue, creo que ya. Sí, ya se escucha, listo. Madre, pero no sé. O sea, nosotros en. Es que Costa Rica, digamos, la R la hacen muy. Muy. Sí, digamos. Pero, por ejemplo, madre, un mexicano, o sea. No se pierde en ningún lado. Un mexicano es como, wey, no mames. No, pues está chido, así todo cantadito. Tanta gracia. Bueno, por ejemplo, Guillén, para mí no es mexicano. O sea, no habla como mexicano. Entonces, o sea, sí es mexicano, pero no habla como mexicano. Entonces, ya usted me entiende, bro. Entonces le hace el constructor, vea, con 5000 compas en el constructor. El compa ha vuelto aceite en el constructor. Vamos a meternos a la constructor. Mira, yo la constructor sí soy una depresión. Hola, nariz de bola. ¿Cómo la nariz de bola? What the fuck. Camisa también. Usted también es freestyler ya. La improvisando ahí. Hola, nariz de bola. Oh, eso es un 4. Dígame, ¿por qué no entraron tío en Guillén a esa serie de Clashland? Sí, solo para youtubers. Y youtubers buenos, ¿verdad? Porque a uno no lo invitan. Va, uno ni juega a esa madre, entonces. ¿En qué aldea más chiva, bro? Vean esto, vean esto. Ok.
que la, ya la vieron, ¿verdad? Al Deota y la historia, ¿verdad? Todo cool, todo correcto. Y ahora veamos. Y ahora veamos. Ten, tenen, 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 tenen. Qué rancho más feo. Terrible, digamos. No sé si puedo mejorar algo. Esto va a mejorar. Porque sí. XD. Voy a atacarte un mago. Vamos a manquear a game. Vamos a manquear. A manquear se ha dicho. Ya, wey. Pinche vato, wey, diría. Maya, how y money. Bueno, los mexicanos que están aquí. ¿Qué fue la historia que, del meme ahora que aparece un montón de maes pegándole a otro? Yo vi más o menos como un corte, pero no el video entero. Pero ¿qué fue la historia? Yo veo ahí solamente que le voy a dar unos putazotes a un mae ahí. Y ahora los memes que hay como 10.000 de esa vara. Eso es el pro, no ya. Vamos a ver. Maten el pollo. Ah, qué globos más estúpidos. No. Qué globos más estúpidos hacer que matarlo con los mineros. Listo. Ya ni mi tache o sea, es tan denigrante como eso. No mames, quita eso. Pero ya wey. Deja mi rancho. Creo que mi rancho está igual de feo al tuyo. Es que eso, vamos a ver, ma, es que esa aldea nocturna es demasiado, o sea, demasiada presa usarla. Terrible, o sea, no sé, a mí me aburre tanto meterme en la aldea nocturna, en serio. O sea, yo en ese momento, por ejemplo, en la otra aldea, la que tengo al máximo, de TH11, yo podría, ahora como no puedo hacerle nada, mejorar esa aldea, pero es tan fea, va. Yo nunca quiso subirse a una combi a saltar, iba con un compañero, pero su compañero no se pudo subir a la combi, arrancó y lo dejó solo. A la madre. Y le dieron como a rata en balde, ¿verdad? Sí, yo solo vi eso y vi una foto como quedó, no sé si es verídica o qué, pero fue pucha. O sea, literal lo dejaron valiendo nada al pobre. Bueno, al pobre no, desgraciado, raterillo. Pero sí. Pero es que, madre, legalmente fue una pichacía a nivel Dios que le pegaron, madre. O sea, ese madre, mínimo al hospital tuvo que haber dado. Tómese 4 millones más todavía. Qué depre. No lo sé por el meme, sino por las noticias. ¡Opa! Ok, la vara sí fue seria y todo, porque. Qué loco. ¿Quién diría? ¿Quién diría que? No sé si alguien está atacando para. Que no, nadie está atacando para lo atacando. Así de mierda está México, que uno debe hacer justicia propia porque los putos del gobierno no hacen ni mierda. Que bueno, por ratero ya que lo bajaron, hasta en cuarto. Hasta encuerado lo dejaron. Sí, eso vi. O sea, yo vi una parte. O sea, pero meme lo vi, nada más. Vi un montón de memes de esas varas, ¿verdad? Y yo, what the fuck, ¿verdad? Y ya después vi como un corto de eso. Pero no sabía que lo habían pegado tan violento. Pero sí, lo quebraron, lo cagaron a palos nivel Dios.
¿Cuándo el tag de 50 cosas sobre mí? Si has picha, bro. 50 preguntas y respuestas. ¿A qué edad perdí mi virgo? Como la... Madre, qué asco esa gente. El tag del novio. Alan, vea, más bien, mae, hagamos algo. Alan, usted que le gusta el Minecraft, descargamos Minecraft y me enseña a jugar Minecraft. Y usted hace un canal de Minecraft y hacemos stream de Minecraft. Oh, ataco a este men. No lo va a atacar porque no lo va a hacer nada. A ese compa legalmente. A ese compa verico. En la vía vuelve a montarse a un a una combi de esos, mae. De 50 sombras de Grey. A la verga. Vamos a pasarle aquí un screenshot al Guillén aquí. La Moni diciendo obscenidades. Que dice cuando unos 50 sombras del yerno se relación con la hija, que ya sabes. Men, how esa no me quiere. Va. No, legalmente no sé ni cómo es, de verdad. Más por joder la vida, porque no sé ni cómo es. Yo la sigo en Instagram, en Twitter. Pero, o sea, no sé si tiene fotos, o sea, no me puedo stalkearla. Pero es más joda que otra hora, digamos. Interesante propuesta, pero no sé comentar en mi voz, es caca. Ay, dale, bro, dale. Si yo, mi voz también es caca, digamos, mi voz no es de... Muy buenas a todos, guapísimos, aquí estamos un día más. Pero normal. Es que vamos a ver la vara, lo que sucede, por ejemplo, con Alan y con esos mens, que siento que, o sea, que no quieren... O sea, que están jugando, o sea, que hacen el stream, pero le espera al nao si llega gente o no. Entonces, hacen más bien como jugando en vez de hablar con la gente o tratar de promocionar. Por ejemplo, yo todavía no lo promociono en, ¿cómo se llama?, fuera, porque a mí me da vergüenza todavía, digamos, promocionarlo por fuera. Yo, digamos, tengo un Twitter como red social, de hecho, y ya. Pero después de ahí, nada, digamos, o sea, yo en Facebook no voy a publicar que estoy haciendo stream, porque me da vergüenza, pero normal, digamos. No queremos vistas. How are you? Y la money, men, yo soy, o sea, yo legalmente, yo no sé qué, yo debería ser freestyler, vea. Hoy saqué la money, o sea, money de money y money de money. Pero no le queda mejor ser en un clan nivel 10, sí. Cierto, o sea, aquí pido como cada 7 veces al año, no puedo. Yo soy bien asocial. Dime, ¿ser asocial es normal? Yo también, o sea, legalmente, bueno, ¿qué le digo? Yo soy social, pero asocial, o sea, yo de mi círculo no salgo más que hacer estas varas, relax. Pero yo tampoco, o sea, yo, a mí no me gusta relacionarme con mucha gente y la historia. O sea, por ejemplo, fiestas, eso para yo nada que ver. Pero es normal. No entendí qué quiso decir. ¿Qué quiso decir de qué, Moni? ¿Te parece normal, yerno, que esos perros
que hacen el mal y no aportan ni madres por el país, salgan con sus mamás de robar sentencias sicarios para que al final lo andes degollando, controlando o cortándolos en pedazos. Men, es que es complicado. Es que es un tema complejo porque, vamos a ver, el detalle de que no haya una buena seguridad en un país, que supongo que es lo que sucede en México, es que lleguen a estas cosas, digamos, porque yo no veo correcto que lo hayan golpeado así, pero men, si no son ellos, ¿quiénes van a ser, digamos? ¿Y qué pasa si men les hubiera robado y listo? O sea, pues, ahí, está poco cabrón. Entonces, es complicado, o sea, es un tema bien jodido, la verdad. Entonces, no sé, la verdad. Y how are you, de cómo, GG. Me están menospreciando el clan, Alan Ma de su clan, da asco, bro. A mí tampoco me gustan las fiestas. Sí, yo tampoco. O sea, vamos a ver, mis fiestas es estar con los compas ahí y listo, con los amigos, casual. O sea, vamos a meter aquí. Hey, compas, síganme. Ahora nada más. Hay seguridad, pero gana más la corrupción, gana más el dinero que la justicia. Dime. O sea, eso no solamente en México, digamos, eso se ve en todos lados, digamos. El tema de corrupción es un tema que siempre va a haber, lamentablemente. Entonces, sí, es complicado, la verdad. Pero obviamente, digamos, o sea, yo sí veo bien. O sea, es que vamos a ver. Es que vamos a ver, yo veo bien el hecho de actuar en si no hay la, si la justicia no actúa, digamos. Pero es que vamos a ver, hace men literal, mae, por poco y lo matan, digamos. Imagínate si lo hubieran matado. O sea, legalmente se hubieran metido en una bronca. Que tal vez no es del todo justo. Pero y igualmente. Deme un momento, chicos.
Listo, listo. Sorry, sorry. Vamos a ver de qué están hablando. A ver qué. Que a mí ya se me fue de qué estamos hablando. Bueno, yo estaba diciendo el tema de la corrupción y no sé qué, ya se me olvidó. Pero sí. Hola, Moni China. Hola, Hao China. Qué feminazi, feminazi. ¿Qué tal les va? Feminazi, eso cuando les conviene. Gracias por el alabo, decirme asiático, pero tampoco es para tanto, Sebas. Doña Moni Feminazi. Hao China. Aquí en Argentina se dice chinita a las chicas amigas. Ahora que lo van a regañar. No, no. Es que estaba abriendo el portón porque llegó mi hermanillo. Alan. Alan, es que madre, si me meto a Discord se me va a traer más. Imagínate. Un día hacemos el intento de meternos a Discord y hablar. Ahí invito a Alitan. Dime, che. Che, boludo. La reconcha de... Madre, Sebas, qué buenos son los argentinos para hablar. Man, tanta gracia para insultar. Demasiado buenos. Y yo para de feria los argentinos que veo. O sea que soy fan de argentinos. Todos son de insultar porque son de rap. O sea, a Woz, a Trueno y toda esa gente. Entonces sí, es una cagarrisa. A la Nicki, a la Nike, al Visa. Y dice, dígame algo más. ¿Usted conoce a... bueno, ¿sabe quién es Tiago? Como que está metido en batallas de rap y así. Mae, sacó un tema que se llama Sola. Mae, demasiado bueno, mae, demasiado bueno el tema. Todo depresivo, se lo dije como a la mamá, pero mae, ya es que lindo el tema realmente. O sea, yo casi me pongo a llorar. Va. Es un server para Discord, para subs. Celitan, ¿sí? ¿Qué opina Perry? Hagámonos uno. Va. Yo me voy a hacer, de hecho ya digamos creé el server, pero me ha dado pereza empezar a configurarlo. Meterle bots y todo, porque es que no sé qué meterle, digamos. Y para que lleguen cuatro pelados. Tengo una sección que hacer para farming, que va a estar bien fresa. Pero y que menos nosotros que no tenemos acento. Aquí, vamos a ver inteligentes. Esto lo mandamos aquí. Y esto lo mandamos aquí. Aquí me robo esto. Aquí me robo. O sea, aquí me robo esto. Aquí me robo esto. Aquí me robo esto. Aquí me robo esto y esto y esto. Y esas tres van a ir para aquí.
Ahorita vamos a ver qué hacemos. Yo más o menos sé algo de Discord, pero no mucho. No entendí ni mae, como que ni mae, pa, como que ni mae. No sé por qué siempre los hombres tienen que decir que una mujer le fue a su cuenta. Ya, Moni, por favor, Moni, es que ardir el patriarcado. No, Moni, no. No, yo no, o sea, yo le digo vacilando, yo no sé, o sea, yo no sé si la juega a usted, la juega a Guillén, la verdad. Pero fijo, la juega a usted, digamos. ¿Por qué se la jugaría a Guillén? Guillén no tiene ni tiempo, no tiene tiempo ni para ver directos, va a tener tiempo para estar farmeando. O sea, yo creo que Guillén farmea cuando hace los directos de farming. Pero no, la Moni es una crack. O sea, los más de Chepe sí tienen acento y los chatas. Sí, es que en Costa Rica, vamos a ver, está el mae cani, el chata, el, no sé cómo se lo podría decir, el mae de barrio, que habla todo raro. Habla como, ¿qué mae? Todo bien, chata, venga y lo espicho. Pero mae, no todo el mundo habla así. O sea, por lo general nosotros hablamos como yo hablo, más o menos. No, digamos, no es como yo hablo exactamente, porque tampoco es que yo soy un mae culto para hablar. Y un mae que habla como todo tico. Porque igual hay varas que, por ejemplo, yo digo muchas varas mexicanas por seguir tantos mexicanos. Entonces, o sea, como mae, como no mames, va. Bueno, no mames tampoco le digo mucho, pero o sea, hay varas que sí, yo digo que es mexicana, como, no sé, no se me ocurre alguna muletilla ahorita, pero sí, de hecho, a mí en un directo me dijeron que yo era una especie de tico y mexicano. Y yo era como, men, jamás. Yo orgullo costarricense de Costa Rica. Pero sí, me dijeron que era un acento ahí raro, como entre mexicano y tico, y yo, mae, la concha lo era. Va. Esas palabras son más de la capital, yo soy del norte, más diferente. Ah, dale, dale, es diferente. Es que acá los que tienen acento son los costeños y los norteños y los yecos. No, pero es que mexicano todos, o sea, es que mexicanos todos, todo el mundo habla cantadito, así como. No, güey, no, pues sí está chingón. Qué chingona está tu vieja. Madre, qué bueno esa vara de. Esa vara de. Qué chingona está tu vieja. Demasiado bueno. Depende de la zona que íbamos a hacer. Moni dice: aparte de que sus comentarios pueden meter en problemas a otros. ¿Cómo comentarios de qué? ¿Comentarios de qué, Moni? O sea, me está tirando a mí, santo que no sé qué tal deja que. Moni, dije algo mal, Moni. Ya me siento todo malo ahí. Sí, Alecito, déjame y te doy mod, bro, para que pases el link ahí. Aquí. Pasa ahí el link cuando quieras, Alecito, de tu canal, no hay ningún problema, bro. Ma Jeremy es muy bueno en Discord. Sí, o sea, algo le hago a Discord, o sea, ya. Pero es que vamos a ver, Majo, tengo un compa que el mae sí sabe un montón de Discord, pero es que es un adicto a esta vara, a Discord. Entonces, y el mae pasa todo el día ahí. A mí me cuadra Discord. Vamos a ver aquí el farming de Yanka, farming de Yanka, farming de Yanka. Vea Yanka, vamos a ver a Yanka atacando, vamos a ver, seguimos con un sui. Primera parte, sino con la incursión con la reina por la parte de las 10 más o menos. Es un globito de testeo, seguidamente hace un recorte con otro globito y con un baby de testeo. Manda el super muro precisa y precisa saber apertura ahí por esa zona. Muy bien, la idea es introducir a esa reina hasta la cocina, que se destruye la reina rival, se lleve esa ballesta y de paso es antiaérea. Ok, va bastante bien el ataque, pero está procediendo bastante bien. Hace el recorte fuerte con el rey por la parte de 9 a 6 más o menos. La idea es introducir todo ese fly. Vamos a ver por dónde lo quiere tirar. Ok,
es que le están tirando fuerte al Hao, ya me di cuenta. Bueno, saca las tropas del castillo clan muy bien. Ahí el hechizo de veneno para eliminar esos globitos que van a molestar. Se obliga a utilizar un hechizo de furia, ya que iba a impactar esos globos igualmente la reina. Bastante bien. Que se aguantan de DPS y la reina. En ese momento no se reciben tanto DPS como estaba recibiendo antes, pero todo bien. Ya, güey. Ya, güey, pinche pendejo, güey. Cállense a la verga. Bueno, me voy. Bueno, Alitan, gracias, bro. Gracias, bro. Por pasarte por acá. Así dicen. Sí, así es como dicen los mexicanos. Legal. Really, bro. Yo apenas uso el Discord cuando entra llamada, algún directo. Sí, voy a hacerme un servidor en esos días. Bueno, ya lo tengo hecho, pero voy a configurarlo. Y la historia es que no sé ni qué meterle. O sea, ¿qué secciones se le puede meter en una vara de subs? Porque yo ni sorteos hago porque soy más limpio que... Moni, patrocíneme un pase, Moni. Sé que tiene plata. Patrocíneme ahí. Una tarjetita. O el Hao. Patrocíneme una tarjetita, step Hao. Ope el Yanka, vamos saliendo ya. No sé, te escuchan un directo. Yo sí escuchaba al Sebas, creo que en directo de Sarok. Casi no me da. Yo creo que sí escuché al Jao en un directo. ¿Cómo se llama? Al Sebas. En un directo de Sarok, pero sí, tampoco lo he visto mucho. Ah, tal vez en alguno de Frank. Tal vez, se me ocurre. Ya se te bajó el mal humor, doña Moni. De que tengan las cosas que no quiere decir, cante mal humor. Dijo, pucha, aquí, ¿qué es? Es que el Hao es un salsero, legalmente. El Hao anda ahí, se mete en donde Galaxy, ¿qué son esos guerreros farm level? Ay, el Hao es un salsero nivel Dios. No, socio, a mí me gustan más cuando le hacía al Socram, la hace re bien. Cuando le hacía el Socram, no sé qué me está contando, Perry, no entiendo. Moni, usted sí que nunca la ha escuchado. O sea, no tengo idea cómo lo sé, Moni, legal. Nunca lo he escuchado, Moni. Cuando haga un directo de Minecraft se va a meter usted. Cuando haga un directo de Minecraft con Alan, lo voy a invitar a usted para que se meta aquí en llamada. Porque no tengo idea cómo hablar a Moni. La Moni. Qué loco, ya no llegaron más personas de India, ni brasileños, ni nada. Ya todos se fueron, que sad, pues. Y hoy en el directo, el primero. Quizás que se haya caído, ¿verdad? Ok, este. Me bajo este. Ok, aquí sí utilizar eso porque sí es un buen botín. Mando esos por aquí para hacer farm. Esos por aquí para hacer farm. Esos por aquí, un chiste de no sé qué por aquí. Y yo creo que ya no puedo hacer nada más. Va. Ahí van esos. Sí, casi no va a ser Azaruk. Ahí no, qué. Ya ando perdido. Again. Bueno, si voy a ser el cero, como dice, le hubiese preguntado a Mariel sobre el tema de CWC y al final venga Rulos haciéndose la pregunta. No, pero... o sea, no, digo salsero, tal vez no para poner ahí a tocar temas así,
Pero salsero, como de humor negro, me refiero a salsero más bien. Como hay temas ahí, por ejemplo, que digan Farm Level, Farm Level, a Good Level, digamos, o estas guerras Farm. O sea, imagínense si hay algún millennial, como digamos, que se ofenda por todo. Y que diga, mae, ¿cómo este playo me va a empezar a decir Farm Level? ¿O cómo este playo me va a empezar a decir Guerra Farm si está INTZ versus alguien ahí? ¿Me entiende? Entonces, para eso es que llego salsero. O sea, no sé, digamos. Se me entiende, Perry. Se llama en 2 millones. En cuenta me ha dado. Yo ni siquiera sé ese tema de SWC. SWC, pues sí, SWC, no sé ni qué es eso. O sea, no sé, SWC es Clan War League, pero. No es Clan War League, es CWL. No, ni siquiera sé qué es SWC. ni sé quién es Mariel. O sea, Mariel creo que es alguien de Twitch. Porque creo que Pepe ha compartido algo, pero no sé, digamos. Salsero de llevado. No sé, Moni, yo no pongo etiquetas. Yo jugué en Bromo Clan un año. ¿Y qué es Bromo Clan? ¿Es algún clan ahí o Pedro? Ahí está Alecito Ortega compartiendo su canal. Así que, amigos, si pueden ir a apoyar a Alecito, se los agradecería mucho. La verdad es que está ayudando mucho el canal en esos días, entonces se los agradecería mucho si se pasan al canal de Alecito, por lo menos ahí dejar un likecito y una suscripción. ¿Dónde tiro esta madre ahora? ¿Dónde hay otro mortero? ¿Dónde hay otro mortero? No veo más morteros, están afuera. A tirárselo a esta madre. Toda esta madre aquí a lo que caiga, la verdad es que ok, estás aquí. ¿Será que si sí le cae? Ah, F, si sí le cayó. Rip. Una cosa es que no te hayas querido preguntar. Uff, me tardé un montón copiándolo. Libro. Pero ya lo mandaste, ya lo mandaste. Por lo menos. Pero, ¿y qué es Bromo Clan? Sí, no sé, ¿qué es Bromo Clan? ¿De qué me está contando? Como dicen aquí, encaraba preguntas salseras. Sí, no sé. El Jao el Jao es un cabroncillo. El Jao a mí me da muchísima gracia, en serio. Por eso es que yo estoy bien con Jao, porque por ejemplo a mí vamos a ver el tema del salseo y el tema de las, ¿cómo se llama?, del humor negro. El humor negro me gusta, o sea, no sé, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo no ofendo a nadie, no me meto con nadie, pero me da gracia, o sea, es normal, digamos. O sea, yo no me ofendo por nada, o sea, no me ofendo porque, por ejemplo, mira que alguien se me caque, yo no me ofendo por eso. Pero y me da mucha gracia cuando hay un salseo, digamos, por ejemplo, ese salseo que hubo ahorita, bueno, hay una copa de un salseo ahí con un clan, y yo solamente veía ahí los mensajes y que le decían al staff y que todo, y yo me cagaba de risa, cómo se le cagaban de feo, pero y listo, digamos. Ya lo último los banearon, porque es tonto ponerse a pelear con alguien que al final de cuentas es el que desea afectar a uno. Gracias, Yanka. No sé si se me fue en el directo, pero gracias, bro. Pero de normal.
Es un tema feo, complejo, la verdad. ¿Tú has escuchado? Bueno, bien, ahí. Ya no se olvidó bajar el audio. Cuénteme. Te olvidas el dos. A salsa de tiquicia, ¿verdad, Dier? No, no sé. ¿Ves, ja? ¿Ves? Ahí. Usted dice las varas sin pelos en la lengua, digamos. O sea, temas sensibles. O sea, no sé. O sea, yo simplemente estoy viendo un salseo que hubo ahí en alguna competencia con algún clan y listo. Bueno, ya es medianoche y iré a dormir. No, Moni, espérese, Moni. Ahorita, no, no se vaya, no le doy permiso. Va, ya casi. Va, quédese. Ya le digo, vamos a ver. Ya le digo exactamente cuándo tiene que quedarse. Mani, 27 minutos. No, no creo que lleve tampoco 27 minutos. Yo también voy a terminar el directo ya, en realidad. Voy a dejar lo que sé. Se escucha bien el avión, abanico. No, no, Mani, mentira. Si sí se puede ir. Muchas gracias por el apoyo, más bien. Y descanse, que sueñe con. Que sueñe con quien tenga que soñar. Y que tenga una muy linda noche. Muchas gracias por el apoyo, en serio. Se lo agradezco muchísimo. Yo solo supe que vino un pavo a ofender a la organización del canal de Frank. Es que es complicado, digamos, es que esta gente. O sea, bueno, ya no importa, digamos. O sea, Tiquicia ya es un, ¿cómo se llama? Un torneo que tiene historia. Un torneo, oye, ya consolidado y toda la vara, digamos. Pero yo sé que sí hubieron problemillas de organización, pero y como todo, digamos, siempre hay problemas. O sea, no es como que todo vaya el color de rosa siempre. O sea, si hay problemas normales, si hay una mala organización en algún momento, algo se confundió, algo lo que sea. Yo no sé, digamos, creo que ese clan no tuvo tan simplemente ir a ofender a la organización, digamos, que ganaron con eso. Al último sacaron afuera, digamos. Entonces, no sé, digamos, o sea, yo es que vamos a ver, si uno se quiere poner a pelear, que pelee con un clan, o sea, entre un clan y otro clan, porque no se ha afectado más que haya rivalidad ahí. Pero es que, ¿qué gana uno peleando con una organización? O sea, con alguien que más bien te está dando el chance de jugar para ellos. Nada, digamos. Pero ahí, esa es su bronca. Ay, qué batinazo. Ay, se me cayó un hechizo ahí. La concha, lo era. Ok, vamos a ver qué le sacamos a esta madre, porque sí está bastante, bastante OP. Vamos a tirarlo por aquí. Vamos a ver. Dividiendo aquí los mineritos, porque si no, no van a alcanzar. Y 5 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí, 1, 2, 3 aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voy a meter estos aquí. Redmond YouTube, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo andas, hermano? Gracias por pasarte al directo, bro. Si quieres dejar tu honorable like, será bienvenido, hermano.
Como trates, serás tratado. Como quieras que te respondan, te responderán. Así es la vida. Si te respetan, respeta. Pero te pongas así, es porque las cosas compas. Es que sí, es eso, digamos. Si usted es salsero, de nadie lo va a querer. Porque. Porque. Y son problemas, digamos. O sea. Legalmente, un clan que. O sea, eso no lo estoy diciendo por ellos. O sea, lo estoy diciendo en general. Yo no sé, yo a ellos no los conozco, entonces simplemente sé que tuvieron una bronca y listo. Pero si hay clanes, digamos, como todo, ¿verdad? Y que la gente ya no quiere jugar con ellos, que mae, son clanes que las organizaciones ya andan diciendo, mae, esta gente no. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces un organizador de un torneo también es organizador de otro torneo, entonces ya no van a querer que entre. Digamos, por ejemplo, se me ocurre que el organizador de una copa, vamos a ponerle la Copa Chorizo, también es organizador de la Copa Salchichón. Entonces ya está, y si tuvieron bronca en la Copa Chorizo, no van a dejar que se metan en la Copa Salchichón porque saben que es una gente bronquera o salsera. Y listo, al último lo que están imprimiendo son ellos, digamos. Pero ahí, esa es su bronca. Cada loco con su loquera, legalmente. Por lo general, no hay que dar importancia a esa gente que tira basura. Mejor no renegar y listo, dejar pasar. Yo soy así. Eso es, digamos. Es que, vamos a ver, yo siento que, por ejemplo, la gente que viene a hatear o lo que sea. Porque, madre, a mí hay unas varas que yo sé que yo tengo lag en los directos. Digamos, yo trato de decirle a todo el mundo, madre, yo tengo lag. Tengo. Porque ahí me han dicho gente, madre, por ejemplo, yo soy. Y eso que no tengo nada. Gente que viene y me dice, qué asco de directo, se laguea todo, madre, qué lag, qué feo se ve. Digamos, se ve feo y listo, y qué puedo hacer yo, digamos, y simplemente les digo, mae, y nada que hacer, o sea, es en internet, no es porque yo quiera, digamos. Pero de otro mae se pondría ya a decir, mae, qué lástima, mae, no sé qué, y tal la mamadera, porque no puede, y listo. ¿Qué es lo que hago yo? Si yo sé que yo no tengo un buen internet, yo simplemente trato de transmitir guerras, por ejemplo, ahorita que están, qué sé yo, en fase de grupos o cosas así, agarro cualquier guerra, porque no me preocupa, es fase de grupos. Entonces, y normal, digamos, obviamente uno trata de dar la mejor transmisión o lo que sea, ya hablando un poquito de mí y no de el salsero que hay, ¿verdad? Pero y si hay lag, digamos, ¿qué voy a hacer yo? Ah, no me echaré a morir por eso. Y listo, digamos, pero yo sé que, por ejemplo, si hay otra, ¿cómo se llama? Qué sé yo, si son semifinales, yo no voy a transmitir una semifinal, porque voy a quedar mal yo por mi transmisión, sabiendo que no va a salir bien, ¿me entiendes? O sea, si no, cosas así, pequeñitas. Pero la gente ya busca cómo diablos estar ofendiendo y estar jodiendo y estar chingando la vida. Pero y vale que eso, digamos. Igualmente a la gente, para pelear se ocupan dos, ¿verdad? Y si un mae quiere pelear y uno le da la espalda, ya ahí murió el pleito, entonces. Casual. Yo la verdad es que me pela la mazacuata, hijo. Pero ahí listo, no sé. Pues sí, porque le sigue la corriente y uno le da gusto a los salseros, exactamente. No hay que darle gusto. Si están ahí haciendo despiche, haciendo despelote, que sigan haciendo despelote entre ellos. Ya. Siempre sale la gente salseando y problemática, pero la vara es ignorarlos y listo. Sí, es eso. Es ignorarlos y toda la vara, digamos, y ya, o sea, mae, si quieren andar peleando, que peleen entre ellos. Y uno simplemente hacerle la vista gorda y listo. Pero sí, hay varios, o gente también, varias, porque a veces lo que sucede es que hay personas que también eso yo leo un poco cabrón, digamos, porque hay integrantes del clan
algún clan que andan ahí salseando y andan haciendo feo, digamos, y dejan mal el clan. O sea, y puede ser que sea una persona y no todo el clan, pero y, es complicado, ¿verdad? Y a mí solo 400.000, yo quiero 1.000.000, 8 tejitas. Obviamente al próximo que tenga 5 tejas o algo así le doy. Bueno, obviamente si se los voy a robar, si no, ¿para qué? No voy a robar nada porque yo le entré a las minas y a las minas y estar están todos en el almacén, yo creo. Sebas, ¿cuánta es la diferencia de horario que hay entre Argentina y Costa Rica? O sea, ¿qué hora es allá? Yo buscando botinazos y ya lo que me encontré. Aparece nada aquí, qué depresión. Y es que para ferias las aldeas, no sé si es que tengo muchas copas o qué, pero ya está dejando aparecer. Rip farming, rip. $800.000, vamos a ver. Un hierro mortero aquí. Vamos a ver si logramos sacar algo a esta gente, porque ya puro fail. Ese clan es de Yanka, que anda por ahí, no sé si Yanka anda por ahí. Yanka, si está por ahí, ahí comente, o ninja. Aquí está Lecito. Sí, es que está en un clan nivel 1 ahí que se hizo Alan, pero. Ah, le hice 49, que sad. Pero, madre, duró mucho para pedir. Y como uno está farmeando, no necesita andar pidiendo ahí. $8.100.000, yo creo que ya me alcanza. Agradecido con el de arriba. Eso tengo 150.000 de oscuro. Vamos a dejar otro muro. Todavía le doy yo a esa aldea. O sea, si hiciera por lo menos un directo de farming por semana,
O sea, que si era farmear por semana una vez, sí podría mejorar esa aldea tal vez en un mes. No. No, tendría que hacer dos por lo menos directos de farming por semana. Ayer me hizo una revisión aldeas, hoy de farming. Mañana no puedo, mañana tengo alguna liga de estas, no sé cuál, un torneo. Majao, cuénteme usted está en... ¿Usted está, cómo se llama? ¿En algún clan o qué? O sea, yo ni siquiera sé si usted juega Clash. Va. Donándome. Aquí son las 2:20, fue pucha. O sea, entonces aquí, si aquí son las 11:20, 12, 1, 2, 3 horas. Se cabrón un poco la diferencia horaria. Yo jugué COC, pero ya lo dejé. Bro, ¿y por qué dejó de jugar COC, mae? La pereza. Aparte que TH es, o era, o fuiste, o serás. Ay, ¿cuánto me falta para terminar esta madre ya? No tengo sueño. 10 minutos, sí, ya lo llega hasta, ya estoy a punto. Hoy un directo me salieron como 5. Dos se cayeron ahí a cada rato. A ver, este me da bastante. Vamos a ver qué le puedo sacar. Son morteros. Listo. Este aquí prematuro para mandar los globitos ahí. Ya me suscribes, pero dime vos. Claro, bro. De hecho, ayer te dejé un comentario y todo. Sí, yo estoy suscrito, hermano. Obviamente. Dice, good night, Jeremy. Mañana apoyo el directo, el otro directo. Gracias, bro. Bueno, señorita. Ya el bro lo tengo pegadísimo. Gracias, Majo, en serio. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el apoyo al canal, la verdad. Se le agradece muchísimo. Melburg, grande bro, ¿cómo estás, hermano? Aquí tenemos al gran Melburg, un pro atacando. Antes estaba en guerra, ¿verdad, Melburg? No me acuerdo con quién. Si era en el canal de soccer o algo así, que vi que estaban transmitiendo una guerra tuya. No, bueno, no sé si eras vos, pero sí estuve ahí. Bueno, sí vi ahí más o menos. ¿Cómo andas, crack? Como esa noche o madrugada, dependiendo de donde iba. Sí, mira, porque usted está en un montón de clanes, ¿verdad? Ya así top. Porque yo me acuerdo que yo, cuando lo conocí a usted, era allá grabado en Assassin's.
Pero digamos, está un montón de competitivo ahí. Ajá, con Arca United, sí, con Arca United está. Cierto, cierto. Ya no soy parte de los álbumes. Ah, qué loco. ¿Con quién está ahorita? ¿Solo con Arca United? ¿O sea, con algún otro clan, bro? Cuénteme. Dentro de un rato jugábamos las semifinales de la Mafre. Sí. Ya me acordé, lo vi en canal de Stokers y también creo que Ajax ya te va a emitir eso. Semifinales de la Mafre. Cuénteme, ¿cuál es el premio que tienen ahí en la Mafre? Yo he estado viendo las guerras, pero o sea, no me he informado de nada de premio ni nada de esas cosas. Prometo se lo arca. Ah, pero Ascarca es un clanazo. Realmente es un clanazo. Pero Melbourne, ¿usted es español, mae? ¿O es de México? Ay, vea qué tonto, acaba de caer un botinazo. €250 el campeón. GG. ¿Y cuántos son en el clan? Entre cuántos dividirían el plem colombiano. ¿Y juegan la CL Colombia? ¿Cuánta diferencia tenemos entre Costa Rica y Colombia? 3 horas también. ¿Qué hora es allá? Como a las 3. Bueno, nos vemos, gente. Buenas noches, Sebas. Muchas gracias por pasarte, bro. No juegas con ninguna. ¿Y no te gustaría Melbourne? Miras que yo no voy a Costa Rica. Ah, ok. Feliz. Entonces, ya son las 12:30. Vieras que hablando de eso, mae, la CL, creo que sería le andaba buscando gente para la CL en Costa Rica. Y mae, imagínese, si tal 3 es esto OP. No le gustaría meterse a la CL en Costa Rica. Sea, porque si le interesaría meterse en la selección, yo podría hablar con él y decirle la historia. Si me invitas, quizás. Melbourne, ¿verdad que tú tenés Twitter, verdad, bro? Porque vamos a ver si tiene Twitter. Si tiene Twitter, yo creo que sí, porque yo creo que sí lo hizo en Twitter. Yo creo que usted me sigue y yo no sé si lo sigo o a algún lado lo he visto. Déjeme un DM ahí en Twitter. Yo le digo a Serial, que ese más es de los encargados de la serie, o a Boyes o a esa gente. Y ya, a ver si le gustaría. Porque sí, igualmente, no sé, ma, hay cualquier cosa, lo invito a una FW ahí, cosas así. Porque imagínense, si usted nos apoya, genial, digamos. Yo creo que ya este va a ser mi último ataque.
Ya jugué con la selección tica. Ah, ya jugó en algún momento. No sabía eso, bro. ¿Y por qué no sigue jugando? ¿Por qué se salió? ¿O no lo vieron invitar? ¿O cómo fue la historia? Aquí sigo. Alecito, gracias, bro, por quedarte hasta el final. Soy manco, dice. Manco soy yo, digamos. Porque me fui a la selección de Ecuador. Pero jugué y me salí. Pinche Melbourne más Puticlán. Y que la selección de Ecuador que tiene nivel. Es que, o sea, yo sé que Colombia tiene un nivelazo. Colombia tiene un nivelazo. No sé qué otra selección está muy OP, muy rota. México tiene. México también tiene que andar rota, digamos. México tiene team. España tiene que andar rotísima. No sé si España tiene selección ni siquiera, pero no sé. Si tiene que ser una. Porque ahí está Juan. Está. Creo que Osquipes. O sea, y toda la gente que está en Nova ahorita, digamos. Básicamente la mayoría de gente es española. No solo Julián, que ese más es colombiano. Donde si estoy involucrado son ligas en Brawl Star. Yo es que Brawl Star lo juego y más o menos, pero no, o sea, lo jugaba, ya no lo juego la verdad, pero sí. Todas son en lo suyo, sí, o sea, es que vamos a ver, Colombia es muy reconocida, o sea, tiene mucha gente buena, mucha gente reconocida. Qué feilazo me acaba de marcar, ¿verdad? Me fijé. Es la miseria. Sí, ya voy a terminar el directo. Pero sí, Melbourne. Entonces, déjeme un Twitter ahí. Un mensajillo en Twitter. Nos estamos hablando. Cualquier cosa. Y bueno, chicos, queda despedirme. Ahí ya. 5 espectadores que se quedaron hasta el final, gracias por acompañarme en este directo. A Melbourne, a Alecito, a Sebas, a Moni, a Cami, a Majo, no sé si se me va ahorita, a Yanka que estuvo donándome todo el rato. En Twitter, déjate un comentario. Mandas correo, bro, yo creo que ya vas a acabar. Sí, ahí te mando correo, si no te lo mando mañana porque ya ando un poquito dormido. Pero bueno, sí, ya no, que agradecer a todos ahí por dejar el like, por suscribirse, y si no lo han dejado, déjenlo ahorita antes de que acabe. A Jao, claro, cómo se me ir Jao. A todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo. Y sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo directo. Buenas noches, amigos. Suffocating, I'm waiting.
hesitating, kryptonite.